Saludos amigos fanáticos y bienvenidos. Hoy domingo 21 de agosto del 2022. Estamos aquí en Sin Gringolas. Usted comparte el video que le vamos a regalar. Un cuadrito, escucha esto. De 788 pesitos. Sí, le vamos a regalar ese cuadrito. Usted comparte ese video, like, share, comente. Que eso va por la casa. Le damos la bienvenida al amigo Robert Sánchez, directamente de la República Dominicana. Robert, gracias por estar aquí con nosotros, un honor tenerte. Gracias a ti, mi hermano, y gracias a todos los fanáticos de este prestigioso programa por su apoyo incondicional. Súper contento de estar aquí, mi primera vez en Puerto Rico, y de verdad que le he pasado. ¿Serio? Y la seguimos pasando, sí. Fenomenal, brother. Que de hecho, uno de los propósitos principales para que estés acá en PR es cubrir precisamente el clásico Roberto Clemente que se corre hoy. Correcto, es así. Esta tarde estaremos cubriendo el clásico Roberto Clemente. Agradezco a la directiva del Hipódromo Camarero por la invitación que me han otorgado para poder cubrir este magno evento. Y esperando seguir disfrutando, de verdad, ya le hice una entrevista a Juan Carlos Díaz. Lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, en Acción con Robert Sánchez. Y estarán disfrutando de otras entrevistas más adelante. Con relación a los profesionales del hipismo puertorriqueño. Tú tuviste también la oportunidad, y de verdad que te felicitamos por que te vimos en Arabia Saudita. Sí, gracias a Dios, una oportunidad increíble. Yo te soy sincero al 100% y a todos los fanáticos. Yo en mi vida imaginé que iba a llegar a un país como Arabia Saudita, de verdad. Y a través de las carreras de caballos, eso lo veía yo casi imposible, exacto, por no decir que imposible, porque y de verdad que fue una experiencia inolvidable. Tuvimos la oportunidad de compartir con muchísimos profesionales, entrevistas a personalidades. Tuvimos entrevistas en inglés y todo. Sí, lo logramos, brother. Sí, si tú supieras que con David Egan, que fue el ganador de la Saudi Cup 2021, él montaba el mismo caballo, a Miss Reef, y yo tenía como ese sentimiento que yo lo quería entrevistar. ¿Qué sucede? Que allá, tú sabes que un espectáculo de ese nivel, hay que buscar como el momento para entrevistar a, porque son muchos los periodistas de todos los países del mundo cubriendo este evento. Yo le dije a Juan Carlos Feijó, le dije, a mí me gustaría entrevistar a David Egan. Si llegamos, si él está ahí en la puerta del camerino, le vamos a dar. Y así mismo fue. Llegamos y el hombre se estaba tomando un té frío. Casualidad. Cosa de la vida, me lo puso Dios en el camino. Y ahí mismo, pues, Juan Carlos dijo, no pregunte mucho, dale, claro. Y eso fue una experiencia inolvidable porque creo que fue un gesto muy noble de parte de él también. Porque yo le dije, le expliqué rápidamente y él me dijo, dale, y yo voy a fluir, yo te ayudo al 100%. Y el hombre fluyó. Qué bien. Como si yo fuera de su país. Sí, te dio el respeto, correcto, como periodista, correcto. Eso es importante. Y la realidad es que quizás personas como él no lo sepan, pero República Dominicana también es un lugar en el que la hípica es bien fuerte, bien fuerte. Son bien fanáticos, igual que Puerto Rico. Correcto. Fíjate, en el caso de ustedes, de los hermanos dominicanos, oye, comparte el video. Vamos a regalarle un cuadro de 788 pesos. Este es el cuadro más caro que vamos a regalar. 788 pesitos. Es que estamos aquí con la revolución. También van Alberto Stream, está aquí también. Sí, mi hermano. Ese es duro. Sí, sí. De Alberto le agradezco infinitamente porque ha sido el hombre clave para que hoy en día, yo creo que tú sabes que Dios utiliza a una persona, lo utilizó Alberto, dijo, no, tú vas a ser el hombre para que Robert crezca al 100%, y de verdad que también le agradezco muchísimo a Alberto Rodríguez, mi hermano. Saludos. Tengo hermano en Puerto Rico, sí. O sea, ya lo saben, mi gente, no se me pongan celoso en República Dominicana. Hermanos pueden ser muchos hermanos. Pero ese es mío personal. Sí, eso es de los míos, como dicen los dominicanos. Exactamente. Oye, hay muchos dominicanos que ven este programa y nosotros estamos súper agradecidos de que estén ahí. Obviamente el propósito de este programa, además de compartir con gente buena como tú, es analizar el cartel. Correcto. Y tú viniste para aquí, entre otras cosas, a cubrir el evento. Correcto. El evento estelar, el evento Roberto Clemente, casualmente, de un deporte como el béisbol, en el que la República Dominicana sobresale grandemente. ¿Nunca te dio con ser este pelotero? Sí, yo jugaba béisbol. De hecho, yo, aunque es parecido al béisbol, prácticamente el softball, que también lo utilizamos allá, ya cuando tú te retiras o ya no tienes planes de firma,
Uno lo toma como pasatiempo y yo lo recuerdo porque me accidenté jugando softball. Sí, llevo una herida para siempre. Pero cicatriz de guerra. De guerra, pero para que tú veas, fue en prácticamente nuestro deporte. Y yo jugué béisbol cuando pequeño. Recuerdo que estaba en el play Manuel Mota, que fue un pelotero destacado en las grandes ligas dominicano. Y fue parte de mi vida el béisbol, y de nuestra vida, y sigue siendo. El béisbol definitivamente es el deporte número uno, aunque en mi caso yo soy hípico al 100% porque lo soy de nacimiento. Nice. Pero tú sabes, es un deporte que domina tanto en República Dominicana que nadie se salva de haber tomado Por lo menos todos los nenes tienen que haber jugado béisbol en algún punto de su carrera. Lo primero que te compran un guante o una pelota, un bate, es el primer regalo que te dan. Eso no le pasó a Alberto. Alberto casi nunca. Yo creo que Alberto no ha practicado ningún deporte. Bueno, lucha libre. Lucha libre. Bravo, este muchacho es bravo. Es fuerte. Mira, gracias a la gente que está ahí. El hombre está preparado. Preparaste el cuadro, ¿verdad? Sí, estoy. ¿Estamos ready? Sí. Estamos ready. Yo le estoy diciendo que le vamos a regalar este cuadro. Sale en 788 pesos. El cuadro más. Este es el más caro que hemos regalado. Es que no, o sea, nosotros no escatimamos, en realidad. Tenemos a Robert Sánchez en acción con Robert, un hombre internacional ya que ha cubierto eventos también. No tan solo fuera de Santo Domingo, sino fuera de ¿cómo se dice eso, Alberto? Del hemisferio, de otro hemisferio. De América. Del continente. Del hemisferio occidente. Ahí está. Bien. Igual que Alberto, un tipo internacional también, mi pana, a revolucionar. Así que comparte el video, que el hombre está ready. Obviamente yo te voy a dar mis datitos también, ¿verdad? Cosas de hacer un cuadrito. Oye, y excusar a las personas que le habíamos, o excusarnos con las personas que le habíamos dicho que iba a estar Agustín Gabriel y Jazz Lady, que es la propietaria del J.I. Diamond. No se pudo hacer ahora, pero lo vamos a hacer la semana que viene, Dios mediante. ¿Está bien? Así que vamos para encima. Te comparte ese video. Disfruta de lo nuevo en Boca Llena Iterian Bar, los martes de industria. Happy Hour, Boca 5 por $11, Duars White y grabada por $4 y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Beer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena Iterian Bar. Todos los martes, y no olvides que los miércoles se baila salsa allá en Boca Llena Iterian Bar, con cocina abierta. 7876-725977. Delivery por el app Dame un Baito, bocallenapr.com. Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar, que está ubicada en la avenida José de Diego, número 212 en Arecibo, frente a la tienda de ropa 127, antiguamente conocido como Vestigio. Allí encontrarás máquinas Lucky Cash, barra, restaurante, sistema de juegos de todo tipo de deportes y todo pagadero al instante. Abre los 7 días de la semana de 10 de la mañana en adelante, con ambiente familiar. Luigi y Marcos Velázquez, el más lindo, te esperan allá para darte el mejor servicio en la Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar en Arecibo. Leno Sports Bar and Grill, ubicada en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Ahí está la Agencia Hípica 891, que cuenta con sus máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Tienen comida y bebidas de todas clases. Están abriendo ahora de 8 de la mañana en adelante, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Pasa por allí, prueba la sangría frozen. Tienen picadera. Oye, menú de almuerzo todos los días. Ordena el tuyo llamando al 787-294-1591. Leno Sports Bar and Grill, Agencia Hípica 891, con sus máquinas Lucky Cash, en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamo. Iceman Limbers, en la calle Loíza, los mejores mantecados de todo Puerto Rico, y tú lo sabes. Ice cream rolls, batidas, frappés, cheesecakes, limonadas, lo puedes pedir para llevar también. Tienen el Waffle Cup Sunday. Kike Valentín y toda su familia se va a encargar de que usted salga complacidísimo de Iceman Limbers en la calle Loíza. Búscalos en las redes. Robert, dímelo. Tú sabes que la gente aquí en Puerto Rico, en la hípica, son duros, son fanáticos, son exigentes cuando se trata de handicapping. Me imagino que allá en la República también. También, claro que sí. So, hiciste la asignación, te preparaste bien, sabes quiénes ganan, porque ellos lo que quieren saber es quiénes ganan. Bueno, el análisis que hice es para tratar de estar lo más cerca de los ganadores por carrera. Y es lo que esperamos. Claro. Tú sabes que en esto no hay nada... no hay nada seguro. Claro. Las carreras de caballos no son predecibles. Claro. Uno trata de predecir, de decir cómo puede suceder. Claro. Pero al final la carrera hay que correrla. Tú ves que, por ejemplo, que también estuve en Gulfstream Park. Durísimo. Tú le puedes preguntar a cualquier jockey de Gulfstream o de los Estados Unidos, ¿qué tal? Para mí tu caballo va solo.
y ellos nunca te lo aseguran. No, nos vamos a correr. Puede ser un 1-9, pero hay que correrla. Sí, porque no sabes si el caballo sale mal, si el jockey se le sale el pie de los estribos, hay mil cosas que te pueden pasar en la carrera. Yo tengo amigos allá en República Dominicana, del establo Mariamne, saludos para ellos, Romer Calcano, Emmanuel, Omar, que yo me inventé una frase así, porque ellos tienen un caballo llamado Gio Mambo, que en una ocasión perdió y... Mi consuelo fue, no, tranquilo, brother, perdió Senyata, perdió Secretariat, perdió Tis de Lower Kentucky Derby. Cualquiera puede perder una carrera. Y es así. Si perdió Secretariat, que fue o es considerado el mejor caballo en la historia de los Estados Unidos, lo perdió en el Traver, el cementerio de los campeones. Entonces cualquiera puede perder una carrera. Pero, ¿estás haciendo mucha introducción para decir que vas a fallar o cómo? No, yo quiero aceptar. Okay. Yo quiero me subí al montículo a estirar strike, como dicen allá. Pues zumba, a ver, ¿qué te gusta aquí en la segunda, Robert? Mira, la segunda primera válida. Porque ustedes también siguen, o sea, ustedes ven los caballos constantemente, los caballos de aquí. Al 100%. Y pueden jugar también. A apostar a las carreras desde allá, desde el Quinto Centenario o desde cualquier banca del país, en República Dominicana. Desde el 1994, o sea... 30 años, era 20 años, 20, 18, ¿cuánto es? 28 más, años, 28 sí, años. Sí, casi 30. Sí. O sea que... Y allá tú te vas a encontrar con fanáticos que... No te sorprendas cuando tenga la oportunidad de visitar una banca, ojalá sí, que podamos compartir, no te sorprenda porque te vas a encontrar con fanáticos que te van a hablar de caballos que tú vas a decir, pero ¿y cómo él sabe si es dominicano y nunca ha ido al Camarero? Pues es porque se sigue la hípica del Camarero al 100%. Nice. A otro nivel, brother. Nice. Así que los fanáticos hípicos de República Dominicana ahora mismo yo sé que están activos al 100%. Gracias por estar ahí. Bien. Dime quiénes ganan la segunda. ¿Quién gana la segunda? Ay, Robert, ya, no me ya, le dé más vuelta. Mira, tú sabes que es una carrera complicada porque realmente, en honor a la verdad, con todo el respeto, son caballos vulnerables. Son ejemplares que un día te pueden hacer una buena carrera, otro día desmejora. Uh-huh. La distancia a 1700 metros todavía complica aún más la carrera. Yo creo que el caballo explosivo con Giancarlos Díaz, si este va por la delantera, se va a quedar todo el camino delante. Okay. Este caballo tiene lo necesario para ir a dominar desde temprano. Llegó cuarto en su más reciente a 5 cuerpos en reclamo de 4000, el mismo reclamo que correrá para el día de hoy. La posición la veo bastante buena y yo creo que lo más favorable para cualquier ejemplar, y también le va a favorecer a mi favorito, es que lo dejen correr tranquilo, porque el que se vaya con explosivo a la batalla no va a llegar al final. Claro. Y es por eso que yo entiendo que a él se le puede presentar la carrera. Por eso es mi favorito, pero yo lo voy a recomendar junto con el número 5, Concepcionaria, y la monta de nada más y nada menos que el rompecorazones Juan Carlos Díaz. Llegó segundo en su más reciente. Juan Carlos es un experto cambiando el paso, el ritmo de los caballos, puede quedarse tranquilo en esa primera parte con la yegua. Creo que lo va a hacer muy bien en la milla, y en caso de que explosivo falle, puede ser del número 5 Concepcionaria, y por eso yo recomiendo estos dos ejemplares abriendo, tomando en cuenta que Mascarilla también tiene oportunidad. No me hable de Mascarilla. No. Porque ¿qué ha pasado? A ver, no ha ganado en este año todavía. Mascarillita es dura de roer, la realidad. Digo, es que ella se ha ganado esa reputación. Ella ha corrido 20 veces, lo que tiene es una victoria. Mascarilla. Sí, ella. Qué difícil. Es complicado, complicado. Es lo que te digo, una carrera de caballos vulnerables, totalmente vulnerables. Aquí, pero fíjate, yo creo que Mascarilla pudiera estar ahí en la pelea temprano con estos caballos, con explosivo que tú mencionas, que puede ser el que esté al frente, la misma Concepcionaria. Me gustó el comentario que hiciste de que Juan Carlos es experto cambiando el paso. Quizás Juan entonces no se va a comprometer en esa pelea. Exacto. Y los deja que, en caso de que se forme alguna pelea, ¿verdad? Entre el 2 y el 3, y la deja atrás. Ahora, tengo unos datitos, porque ¿sabes? A mí me gusta buscarle estadísticas y números, ¿verdad? Para que le guste. Claro, eso es bueno. Yo tengo una estadística, o sea, no es numerito, unos datitos como yo le llamo, porque aquí hay dos yeguas contra los machos. Este año, ha habido, o sea, hay 72 ocasiones en las que las hembras han corrido contra los machos. 72. O sea, 72 participaciones, no 72 hembras, porque puede ser que la misma hembra haya corrido tres veces. Exacto. Y ha ganado solamente 4. Que han sido Bombastic, Irma María, Noche Estrellada y Prejuiciosa, que ganó el jueves.
Solamente una de esas 72 que han corrido contra los machos ha cerrado de favorita. Yo te lo menciono porque yo creo que Concepcionario cierra de favorita contra este grupo. Solamente una de 72 ha cerrado de favorita y fue nada más y nada menos que Mascarilla en esa antepenúltima y perdió. Y perdió. Y perdió contra Qué Bueno Es, que va aquí, porque bueno, está bien apretado también. Ok. So, yo entiendo que el 5 Concepcionaria, pues hay que ponerla por Juan Carlos Díaz. O Juan Semantay. Mi pana Edwin Vizcarrondo debe estar deseoso de esa victoria. Hace tiempito que no ganan. Como dicen por ahí, hace falta una victoria de emergencia. Claro que sí. Así que yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Entre el 3 y el 5. ¿Verdad? Contigo, sí, yo creo que sí. No, y las estadísticas que ahora mismo esta colación, entonces le da fuerza explosivo, que claro, es el macho de la carrera. Claro. Si no han tenido tanto éxito las hembras, entonces cuidado con explosivo, que es el macho fuerte, porque en el caso de José M, no creo que tenga la capacidad de explosivo, sin descartarlo al 100%, porque son carreras de caballos. Son carreras de caballos, fíjate, tengo este dato también de que explosivo de José M. Porque Explosivo tiene 6 victorias, una solamente en la distancia larga, pero yo creo que eso es la distancia en este grupito así. Exacto. De reputación de Dosa, se puede diluir un poquito, pero en el caso de José M, de las 14, ha ganado 14 veces José M, ¿sabes? Tampoco que José M sea un muerto. No, 14. 14 veces, 6 han sido en distancia larga. Hay caballos que nunca ganaron en su historial, y el que si ganó 14, se puede retirar cuando quiera. Claro, ya. 10 años ya tiene. Oh, pero tú como atleta, claro, ganaste 14 veces. Claro. Olvídate. Mira, Junior, ventaja. Robert está sugiriendo que retire a José. No que lo retire, sino que cuando lo vaya, claro, a hacer, lo puede retirar con todo el orgullo del mundo. Ya el tipo ha cumplido con su propósito. Oh, pero claro, 14 veces, lo puede decir a boca llena, y hay que respetarlo. 14 victorias. Sí, eso no es fácil, brother. Buenas. Y lo estamos dejando afuera en el cuadro, para que sepa. Tenemos 3 y 5. Explosivo Concepcional. Acuérdate que vamos a regalar este cuadro 788 pesos. Es lo más caro que nosotros vamos a regalar y no escatimamos realmente. Así que gracias por estar ahí. Usted comparte el video. Vamos para la tercera. Siempre le digo que si usted tiene ese sueño de ser dueño de caballo, lo haga correctamente. ¿Cómo lo logra? Llamando a la gente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-876-3944. Ellos te van a llevar de la mano para que cumplas tu sueño como debe ser. Te van a ayudar en todo el proceso de sacar la licencia. Y no olvide que cuenta con la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios. Llámalos, Confederación Hípica de Puerto Rico, 787-876-3944. El After Lounge, ubicado en W Plaza, en la calle Betances, en Cagua, cerquita del antiguo Café Crema. Puedes llamar al 787-294-5583, 939-652-9183, o puedes hacer tu orden por el app Lunchera. Hablen los 7 días, el menú es amplísimo. Búscalo en las redes, desde pastas, pizzas, risotto, mamposteado, lo que usted quiera. Está allá en el After Lounge, en el W Plaza, en la calle Betances, en Caguas, cerquita del antiguo Café Crema. Colmado El Puente y Agencia Hípica 344, esa es la de Gaby Salgado, que está en la Avenida Iturregui, en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Puedes hacer la compra también y pagarla con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH Móvil, 787-504-5121. El Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia Hípica 344, El Colmado El Puente en Carolina. Vamos a la tercera, mi querido Robert Sánchez. Sí. Tercera carrera. Yo entiendo que la número 8, Crisolita, la están bajando este reclamo de 4.000. Es la primera vez en su vida que reclama, que va a este reclamo de 4.000. Sí. Le montan la monta, o sea, le montan a Juan Carlos, y aquí la gente va a tener ese dicho. Juan Carlos no se le va, porque Juan Carlos la ha montado las últimas 2 veces, y con esta van a ser 3. Ella tiene una victoria ya con Juan Carlos Díaz, esta combinación de Sammy García. Juan Carlos Díaz es durísima. Sammy ganó recientemente con Juan el viernes con Big Bot. Así que yo entiendo que esa número 8 debe ser la favorita. Otra yegua que hay que considerar es el número 7, Night Sweep. Casualmente, igual que en la segunda, Juan Carlos Díaz y su hijo montan el favorito y el segundo candidato. Sí. Así que buen trabajo para Melvin. En el caso de Night Sweep, es una excelente millera. Ella, de las 6 veces que ha ganado, de las 8 veces que ha ganado, 6 han sido en la distancia larga. Así que, como te dije, una buena millera. Yo entiendo que está entre el 7 y el 8. Si usted está buscando un palito por ahí, yo le voy a recomendar. Un palito es una que no, ¿sabes? Sí. Que se ve apretada. Que es lo mismo, una sorpresa. Una grande. Sorpresa, exactamente. Sí. So, yo te voy a recomendar al 4 Pecosita. Yo la veo corriendo bien las últimas 2 veces.
con Alondra Maldonado. Fíjate que en la penúltima, detrás de Hacendada Escaramuza, ella llegó tercera en distancia larga. Entonces, la más reciente, a 8 cuerpos del monitor. Y el monitor ganó los otros días, el viernes. Yo no creo que sea una mala carrera. Y pues, se ha entendido bien con Alondra. Pero si yo fuera a jugar un cuadrito, yo pondría el 7 y el 8. No sé qué tú hiciste, Robert. ¿Qué tú pusiste? Yo tengo 7 y 8. Y casualmente, cuando estaba analizando, me percaté de lo mismo que destacaste: de que padre e hijo montan a los que podrían ser los principales de la carrera. Indudablemente lo son. Crisolita baja de grupo. Se entiende que ahora, en reclamo de 4000, lo va a hacer mucho mejor, porque si ha enfrentado a un grupo de mayor habilidad y lo ha hecho tan bien, se entiende que aquí debe de hacerlo mucho mejor. El 7 Night Trip, segundo en su más reciente de Preciosa Boricua, corre cerca del paso. Creo que puede ir a dominar también. La misma oportunidad que se le puede presentar a Giancarlo con Explosivo, de irse a dominar en esa primera parte. Y por eso entiendo que estas dos deben de ser las principales. Pero como estamos hablando de sorpresas, señores, nada de esto se planeó. E incluso yo le iba a mostrar el cuadro a Alvin. Él me dijo, no me muestre el cuadro. Dale, que esto hay que fluir natural. Exactamente. Ya él habló de una sorpresa y yo tengo una sorpresa en esta carrera. ¿Cuál es esa? Me gusta Confiscada. ¿El 6? El 6. Vamos a ponerla. Sí, me gusta, con José Hernández. ¿Sabes por qué? Es que, viendo aquí la carrera del 8 de julio en 1200 metros, ella venía de noveno a 12 en una parte de la carrera y terminó cuarto a 6. Uh-huh. Una carrera donde cerró 70 por 1. Y entró en pizarra y me imagino que la superfecta se disparó ahí al 100%. Sí, eso fue en la sexta, había superfecta. Correcto. Entonces, luego, el 5 de agosto, en la misma distancia de 1200 metros, llegó tercero a 8 cuerpos, ya siendo más favorecida en banca, 6 por 1. Uh-huh. Pero lo que más me ha llamado la atención es que es una yegua que aquí puede venir detrás del paso, como lo ha hecho, y como van a la milla, 1600 metros, puede relajarse, puede estar más tranquila. Y si aparece una sorpresa, yo creo que puede ser Confiscada, en caso de que 7 y 8 fallen. Es un palito, estoy Confiscada. Tú sabes que el para el que le guste, porque esas carreras fueron en la distancia corta, ahora sí, va correcto. A ser distancia larga. Esta yegua está saliendo mal, o sea, la salida es lenta, ella se está quedando atrás. A lo mejor el cambio de escenario le favorezca. Se ha entendido bien con José Hernández. Manuel Gómez, que es su entrenador, está buscando su primera victoria del año y hace muchos años que no gana el PR, ¿verdad? Ojalá que se le dé. Y el Fenway Stud, que estamos hablando de del béisbol, el Fenway, el parque donde juegan los Red Sox. Exacto, Boston. Así que lo ponemos, el 6, Confiscada. Sí, sí. ¿Estaba puesta en el cuadrito? Sí, en mi cuadrito. En el cuadro, 788 pesos. Sí. Está, sí, está ahí. ¿Para 788? No, y no, que con esos 788 lo vamos a multiplicar. Nadie sabe, imagínate. Exacto. Llegamos a República Dominicana bien con Dios delante. Purísimo. Así que te comparte ese video. Allá me esperan en el aeropuerto el lunes. Allá, en el aeropuerto. Robert, dime. En el buen sentido de la palabra, dame lo mío. Sí, en el buen sentido, para eso. Claro, correcto. Sí, no, en el buen sentido de la palabra, correcto. Un par de pesos. Claro. Mira, entonces para que vaya anotando, tenemos 3 y 5 en la segunda, 6, 7 y 8 en la tercera. Agencia Hípica 010, la que domina el área de Coto Laurel. Está ubicada en Coto Laurel, en Ponce, la de mi pana Armando Soto. Tiene 20 máquinas Lucky Cash y los premios se pagan al momento. Usted no tiene que venir para acá, para el área metropolitana, a nada. Y Armando Soto y su equipo se va a encargar de que usted la pase muy, muy bien en la que domina el área de Coto Laurel, la 010 en Ponce. Puedes pagar por ATH móvil, Agencia Hípica 010, así lo consigues, o puedes llamar al 7878-482523. 787-848-2543. Otra de mis agencias favoritas, la de Best Corner Sports Bar, Agencia Hippic and Park Garden Food Center en el Expreso 181. Tienen su menú, buen ambiente, aire acondicionado, máquinas Lucky Catch, picadera. Puede hacer lo que pasarla muy bien allá en el Best Corner Sports Bar y Agencia Hippic. Raúl y Sánchez y su equipo se van a encargar de que usted la pase de show. Las cervecitas están bien frías, pruébalas en Best Corner Sports Bar y Agencia Hippic and Park Garden Food Center en el Expreso 181. Y otra de mis agencias favoritas,
favoritos, la de Naldi, en la avenida Bairoa frente a Windy, la 225. Tienen máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Oye, la mejor picadera está allí en Naldi Sports Bar, que está en la avenida Bairoa frente a Windy. El número de teléfono es el 787-957-7605. Prueba la mejor quesadilla del pueblo de Caguas. Naldi la tiene allí en la 225, en Naldi Sports Bar. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toa Alta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH móvil, 787-810-2776. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofía's Mini Market, agencia hípica 729, en Toa Alta Heights. Vamos para la cuarta. Ocho, tengo una información, Robert, aquí. ¿De la cuarta? La cuarta. Mira, yo me percaté de algo, que yo tengo otra sorpresa en la cuarta. Ajá, pues sí. Dale, empieza tú, dale. Primero, yo creo que, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero para mí, la Perfect Storm, ajá, debe de ser la favorita del evento. Debe ser la favorita, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Apuestamos en las cosas. Ahora esperamos que... Ah. Que todo fluya. Deja que te diga, deja que te diga lo que tengo que decir. Bien. De la Perfect Storm. Ok. Viene de ganar en su penúltima, ganó por 4 cuerpos en 1600 metros. Ahora va a la distancia de 1400 metros. Es una yegua que tiene la habilidad para correr cerca del paso. Me gusta porque es versátil, no tiene que ir a batallar, no tiene que pasar en un ritmo violento que le pueda perjudicar, sino que puede ir de menos a más corriendo por fuera con un jinete de bastante experiencia como Sacha Ortiz. Creo que lo va a hacer muy bien. Ha corrido con ejemplares también que son superiores a estos. Y por eso yo entiendo que, por ejemplo, su más reciente, llegando tercero a 5 cuerpos, para mí esa carrera fue espectacular. Muy bueno. Y yo creo que por eso debe ser la primera. Ahora, es un evento donde hay que cubrirse al 100%. Un evento donde, para mí, si sale de la Perfect Storm, podría suceder cualquier cosa. Y me llama poderosamente la atención de que Farah Dream lleva la monta de Juan Carlos Díaz. Y esta con Juan Carlos, en su primer esfuerzo acá, el 13 de febrero, llegó segundo perdiendo por la mínima. ¿Qué pasa? Que luego, con Edwin Castro, ganó la carrera. De hecho, le ganó a Forever Comerío, que va aquí. Uh-huh. Y en su más reciente, con Juan Carlos, llega cuarto a 3 cuerpos y 4. Perdió de Samira A, que va aquí, Little America y la patrona G. Uh-huh. La yegua estuvo en una parte hasta dominando. Ya hablé de que Juan Carlos es un jinete, él tiene magia, él tiene ese ángel de que él puede cambiar el ritmo de carrera de cualquier ejemplar. Entonces, aquí hay otros ejemplares que Juan Carlos Díaz también tendría la oportunidad de montar, como la propia Samira A, que es de las principales y no la monta ni Juan Carlos ni Robles. Ahora optaron por el aprendiz Carlos Rivera. Yo te voy a decir la verdad. Saber que Juan Carlos insiste con Farah Dream debe de ser... Hay que darle un voto de confianza. Okay. Y Farah Dream no lo ha hecho mal. Lo ha hecho bastante bien. Y creo que no sé cómo cerrará en banca, si será de las más favorecidas. Sí, porque la combinación de Edwin Díaz y Juan Carlos Díaz es la más ganadora. Ah, bueno. Aquí en Puerto Rico. Entonces, ahí no hay tu tía. El 7 de primero, ¿Cómo tu tía, es una palabra que se utiliza ya. ¿Tu tía? Sí, es una palabra, eso prácticamente es parte de la jerga, okay, que ahí no hay miedo. Okay, okay. Sí, pero las personas ya de mayor edad, no hay tu tía, eso es como, ahí no hay miedo. Okay. La Perfect Storm, número 7 de primero, y Farah Dream con el rompecorazones Juan Carlos Díaz como segunda opción. Te voy a dar una orejita, porque parte del propósito de este programa es eso, que la gente recoja información y añada a lo que ya ellos tienen, ¿verdad? Yo me encontré con mi pana Steven Peña, que ganó el viernes con Attractive Glory, que él había dicho que le encantaba. Y me dijo que no perdía Samira el 4. Samira. Eso es lo que me dijo Steven, y Steven tiene un récord con nosotros espectacular. So, ¿tú tenías, qué tú tenías? ¿3 y 7? 3 y 7. Pues este cuadro va a salir en más de 788 pesos, porque yo tengo que incluir a Samira A, porque Steven no me falla. Puse a Farah Dream, puse a Samira A y puse a la Perfect Storm.
El que tenga el presupuesto, la número 9, Forever Comerío, yo creo que va a ser un carrerón también, ¿sabes? Forever, la 9, Forever sí. Comerío, sí, le ponen LASIKs, la reclamaron en la más reciente, la cuadra de Piloto Figueroa, en Isabel Torres, están corriendo duro esos caballos, así que si usted tiene presupuesto, el 9, Forever Comerío. Ahora, lo que te iba a decir. Dímelo. La número 7, la Perfect Storm. Tengo mis reservas con el hecho de que la carrera no es a distancia larga, que ella ha sobresalido en el tiro largo. Esta va a ser a distancia de 1400, que no es tan corta tampoco, pero pues no ha sido la predilección de la Perfect Storm. Esta yegua. Porque tú sabes que yo veo las carreras, yo se acaban las carreras, yo me siento a ver. Ah, yo también. Tomo las anotaciones. Sí, yo soy así también. Yo veo, porque hay detalles, claro, que quizás en la primera impresión tú no te percatas ese detalle, sí, pero más adelante tú dices, oye, pero mira lo que pasó aquí. Esta yegua, mira. Exacto. Pues yo me fui a hacer mi asignación, entonces estoy viendo la última carrera de la Perfect Storm, que fue buena, tercera cinco cuerpos, y usted lo puede ver. Lo bueno es que eso está en YouTube disponible. Usted puede entrar, fue el 17 de julio, la tercera. Y usted va a ver a Sacha Ortiz, que fue su jinete y que repite. Y con Sacha ganó la penúltima. Entrando, y a mí me gusta, tú sabes, hacer esto como si estuviera montando el caballo. Bien. Hay que vivírsela, bro. Hay que vivírsela. Cuando están doblando la primera curva, tú vas a ver a Sacha como que, ¿qué le pasa a esta? Y la yegua empieza a abrirse. Y se empieza a abrir. Doblan la primera curva, doblan la segunda curva, que es la recta lejana, y la yegua sigue para afuera. Sigue para afuera. Perdió el ritmo. No, ella sigue para afuera. Sigue para afuera. No, ella estaba como desenfocada, y en un momento dado se ve como que Sacha, bueno, pues, chavo, esto no va para ningún sitio. Yo le calculo que llegó desde la primera curva hasta los últimos 600 metros, que es ya la otra curva, la tercera curva acá. Entonces, como te están dando las direcciones. Entonces, no, está bien. El GPS. Y ahí es que viene entonces Sacha y puede como que controlar. Pienso yo que Sacha pensó, pues va a correr entonces o no va a correr. Y ahí endereza y termina corriendo bastante bien. Chequealo en YouTube. No te estoy hablando de la que pica el pollo, chequealo en YouTube. Esa parte me preocupa un poquito porque, ¿por qué esta yegua hace eso? ¿Qué pasó ahí? Le ponen guayo, yo no sé si ella corrió con guayo en la última. Déjame robarte la revista un momento. No corrió con guayo. Que yo supongo que el guayo, porque dice espuela fuerte gringo en la especial, pero es espuela fuerte y guayo. Le ponen guayo a la número 7 de la Perfect Storm. Me imagino yo que tiene que ver con ese incidente. Habiendo dicho eso, vamos a poner 3, 4 y 7. No vamos a dejar fuera la número 4, Samira, porque me la ha divertido en peña. Vamos a poner 3 y 7, que son los que dijo Robert. ¿Verdad? Estamos sí. De acuerdo. Bien. Ya estamos. Y vamos para la cuarta. Este cuadro ya no sale en 788 pesos. Es fácil en pesos, por si acaso. Vamos. No quiero que se acabe el programa y me vayan a reclamar. Estamos hablando de pesos dominicanos. Ya me asusté. Me di un poquito de tu tía. Me di un poquito de tu tía, ¿verdad? Tu tía es miedo. Sí. Me di un poquito de tu tía. Son 788 pesos dominicanos, que son como 20 y pico de dólares. Sí, sí. Pero ya va a salir un poquito más caro de 20 y pico de dólares. Va a salir como 800 y pico de pesos. Está bien, así que usted comparte ese video. Vamos para la próxima. Visita las agencias hípicas de Juan Carlos Lavoy, la 02 en la carretera 199, kilómetros 2.2 Trujillo Alto en el antiguo Marrerito, la 111 en la carretera 181, avenida José de Diego en Río Piedras, teléfono y WhatsApp el 787-624-8776. Esta agencia hípica cuenta con 2 máquinas para realizar tus jugadas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. La 248 en el Centro Comercial Santa María Guaynabo, detrás de Advance Auto Park, con el teléfono y el WhatsApp, el 787-272-2200. Esta agencia cuenta con 5 máquinas Lucky Cash. La 294 en el Centro Comercial La Cumbre, cerca de Caimito y la Universidad Interamericana, el teléfono y el WhatsApp, el 787-790-5775, o también el 787-610-6132. Esta cuenta con 2 máquinas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. Y también la 855 en el reparto metropolitano, detrás de Centro Médico, Forenses y la planta de hielo El Ángel, con el teléfono y el WhatsApp, el 939-271-8855, o también te puedes comunicar al 939-439-6158. Esa cuenta con 2 máquinas de caballo y 4 Lucky Cash. Aceptamos Visa, ATH, ATH Móvil, Walmart to Walmart y Western Union. Es simple, envía la jugada, el pago y te enviamos la foto rapidito. Visita las agencias hípicas Juan Carlos Lavoy.
Mira, ya veo la revolución un poquito desesperada. Tiene un poquito de hambre, lo veo. Ese sonido que se escucha en la silla mohosa que tenemos. No, pero aquí. Ellos te van a entender. Ellos saben que hoy lo estamos haciendo con sabor dominicano. Exactamente. Entonces, se pasa, es pesos dominicanos. Pesos dominicanos. Claro. Y yo de verdad que estoy súper agradecido. Hay muchos fanáticos dominicanos. Y yo realmente quiero darle, que te lo había comentado, quiero darme una vuelta por allá, por Santo Domingo, por el hipódromo. Correcto. Y vivir la experiencia. Experiencia real de sí. A la República Dominicana. Sí, y ojalá que, sí, claro, si tiene la oportunidad, sea en una tarde clásica, que es mucho mejor cuando hay clases. Son los sábados. Los sábados, correcto. Martes y sábado, carreras en el quinto centenario, y te vas a dar cuenta de la prioridad también que tiene el hipódromo Camarero allá. Porque también tenemos el simulcasting de las carreras de Estados Unidos, pero Camarero es una prioridad para el mercadeo del hipismo en República Dominicana. Nice. Y te vas a dar cuenta, si tenemos la oportunidad luego de ir a, no sé cómo le dicen aquí, pero ya le decimos banca. La agencia hípica. Uh-huh. Bueno, sí. También le dicen agencia, sí. Pero lo más común es banca. Va para la banca. La banca es de caballos. Sí, sí, sí. Allá. Entonces, también puedes sentir el calor ahí de los fanáticos y todo eso. Esa es la idea. Y tenerte por allá en transmisión sería, yo creo que sería. Vamos a hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Aquí no hay tu tía. No hay tu tía, no hay miedo, no hay problema. Aquí no hay tu tía, vamos para adelante. ¿Curru también es dominicano? ¿Curru, no, esa no, palabra? No, curru no. Eso es como venezolano entonces. Sí, creo que sí. Curru no lo he escuchado. No, porque es que el chat está reventado de dominicanos y si te digo sí también, me va a decir Robert, no. Eso te es van claro. A decir edad. Sí, claro, no va a decir no. Esta no se utiliza aquí, no, curru no, pero tu tía, cuando... No hay tu tía, ya tengo una palabra para decirte, sí, un pana. O sea, no hay tu tía. O sea, exacto, eso es como, no hay miedo. Vamos para encima. Sí, vamos para encima, aquí no hay problema, ahí no hay tu tía, tranquilo, bro. Purísimo. Con la Perfect Storm, ahí no hay tu tía. Vamos para encima. ¿Y en la quinta qué te gusta, Robert? Uf, la quinta durísima. Yo tengo información dura de la quinta. ¿También? Sí, papi, yo vengo bien preparado. Vino duro el hombre. Que te estoy diciendo que yo veo las carreras. Yo las veo. ¿Cuántos tú pusiste en la quinta? En la quinta tengo dos. Dos caballitos, ok, mira. ¿Y el 9 es uno de ellos? Claro. Ok. Te voy a contar la historia de Our Choice, la número 9. Aquella tarde del 7 de agosto del 2022, en la sexta carrera en la que Nayeli ganó, que pagó un montón, cerró 25 por 1 Nayeli. Si usted pudo buscar la repetición en YouTube, hágalo. Yo, esta es mi interpretación, porque a veces yo me equivoco, ¿verdad? Yo lo vi así, pero a veces no necesariamente tiene que ser lo que yo digo que pasó eso, pero a lo mejor no necesariamente tiene que ver con el resultado. Exacto. Pero Our Choice entran a la recta final, ella está en la delantera, y a mí me dio la impresión, y esto es algo que puede cambiar la carrera en serio, que a José Osorio, el jinete, se le rompió o se le soltó el nudo de la brida. Okay. Y entonces, bueno, tú lo vas a buscar en la repetición. Yo lo pondría, lo que pasa es que no tengo el equipo para hacerlo. Pero a José Osorio como que se le soltó el nudo de la brida. Y tú sabes que es un reguero, la brida es larguísima. No, claro. Y entonces, cuando él va a arreglar, ahí viene pasando Nayeli. Y ahí entonces tú vas a ver en la de esto. Tú vas a ver que él mira para el lado cuando se da cuenta, a rayos. Y entonces ahí como que se turbó con las bridas porque se le soltó el nudo. Sí. Y yo creo que eso le costó la carrera. Buen detalle. Te estoy diciendo, papi, que vienes preparado. Viniste duro, definitivamente. Tengo que hacerlo. Sobre todo que el 9, si la pusiste, estamos bien. Es la favorita de todas formas. Sí. Yo voy a pasar con Peggy. Ella le corre bien a Nikki. Nikki está ganando otra vez. Ey, cuidado. ¿Tú tienes a Peggy? Sí, cuidado. Mira, yo hago algo aquí, Robert. Que no estás exento de eso porque eres parte del programa, ya te agradecemos que estés aquí. Nosotros le llamamos Limber. No sé cómo ustedes le llaman a eso. Que es como si fuera jugo congelado. Que tú te lo chupas así, como que tú le pasas la lengua y te lo comes. Es así. Un helado. Un heladito, exacto. Un helado. Nosotros decimos Limber. Limber. Sí, porque es un vaso. Nosotros decimos helado, otra cosa. Mi gente dominicana, escuche. Eso es algo feo allá en Dominicana. No. Para nada, sino que es primera vez que... Limber, ¿no has escuchado Limber? No, primera vez que sé que ustedes le dicen Limber a lo helado. Pero es un vasito, un vasito con jugo congelado. Y, sí. Es una buena descripción para decir. Sí, jugo congelado. Jugo, sí, porque es que el helado es como un jugo. Exacto. Por ejemplo, un helado de uva es como un jugo encogelado. Exacto. De uva y eso es el helado. Pues nosotros vamos a jugar un helado / Limbercito. Okay. Tú vas a Peggy, a número 8. ¿Verdad? ¿Te gusta Peggy? Como segundo candidato. Ok, ¿tu favorito es el 9? Sí, definitivamente. Okay. Pues, ¿tienes tercer candidato? No, solo 8 y 9 en el pool.
Yo voy a poner un limbercito, un helado, pana de un Vizcarrondo, que es el entrenador y el dueño de Peggy. Contra Peggy. Yo voy a Madame Alfa. Me gusta el cambio de jockey. Esta yegua está corriendo bien. Ha tenido sus problemas ocasionalmente. O sale mal, o le dan. Por ejemplo, en la penúltima, la salida fue fatal y corrió bien. En la más reciente, a dos cuerpitos nada más de Nayeli en esa misma carrera. Me gusta el 10. O sea, voy el 10. Si gana el 10, Madame Alfa, para explicarte bien lo que significa este trato que estamos haciendo aquí. Tú me vas a invitar a mí un helado, un limber. Esta misma noche, hoy domingo en la noche. Si ganas tú, no, pues tienes, exacto. Hoy esta misma noche. Y si no, pues yo te. Pero yo te voy a invitar a otra cosa. Un limber, no, tengo una presidente. Si una presidente. Digo, yo sé que tú no bebes, pero. Así que, ¿qué vamos a hacer? 8 y 9 entonces. Pero esto está muy mal. Hey, yo he gozado aquí, de verdad que sí. Puerto Rico es el mejor. Sí, no, no, PR, no, se parece, nos parecemos. Sí, es cultura parecida. Sí, pero muy parecida. Sí. Así que allá yo me puedo reír. Por ejemplo, en Estados Unidos, al ser otra cultura, otro idioma, claro. Uno como. Claro. Pero cuando uno conversa claro. Con gente ya como ustedes, claro. Yo me siento en RD. Somos hermanos. Exactamente, hermanos. Al 100%. Sí. Primo, ¿no? Primo, que ustedes le dicen allá, la primo, este es primo mío, siempre todos sí, son primos allí. Sí, en el caso de Alberto es mi hermano, Alberto. Ah, claro. Y tú eres de los míos ya. ¿Viste? Claro. Ya está, tenemos que guardar esa vuelta. Esa vuelta va, entonces. Pero espérate, porque sí. Te voy a ganar el limber. Dale. Te voy a ganar el helado. El helado. Tú vas al 8 Peggy, si yo voy al 10 nada más. Yo llego a RD y digo, mira, dame un limber y me mandan, pero para el limbo. Mira, nos fuimos con 8 y 9, entonces en la quinta. 8 y 9, sí, son los que me gustan. Pero entonces, si Pellity le gana a Madame Alfa, sí. Me gana el helado. Te ganaste una presidenta. Una presidente. Una presidente. Para que la pruebe, yo sé que tú no bebes, pero para que sepa. Para probarla. esta noche. Eso va. Desde que pase la. Mira, ¿tú te vas cuando el lunes? ¿Tú te vas? Mañana con Dios delante, sí. Ah, ok, perfecto. Correcto. Sí, porque puedes dormir un poquito en el avión, los 15 minutos que se tarda en llegar a la. Bueno, si el piloto es el mismo, vamos a llegar bastante rápido. Una prisa brutal. Mira, pues vamos para la sexta, pusimos 8 y 9 en la quinta, gracias a la gente que está conectándose, a los hermanos dominicanos, siempre agradecidos que estén ahí con nosotros, a la gente que siempre se conecta, súper agradecido. Le vamos a regalar este cuadrito que sale en más de 800 pesos dominicanos y como en 30 y pico de dólares. Iba a decir pesos puertorriqueños, pero no tenemos pesos puertorriqueños, tenemos dólares. En la sexta, ¿qué te gusta? La sexta está buena. Uf, sexta, para mí, la más difícil del programa. Digo, el clásico está en la barra, tomate. Sí. Mira, y en el clásico yo estoy alineado, pero bueno, llegamos ahí más tarde. Mira, el ejemplar número 3, Onkel Gregory. Sí, ganó bien. Me gusta este ejemplar con Omix Adorno. Estaba observando las últimas participaciones, ganó por 7 cuerpos, aparte de los que participan aquí. En su penúltima llegó tercero a 2 cuerpos, lo hizo bastante bien en 1400 metros, en 1700 gana de punta a punta. Es un caballo ventajero, nosotros le decimos caballo ventajero a este que desde que abren las compuertas y toma ventaja, se igual acá, el evento. Ok, es un caballo ventajero. Observando acá si hay otros ejemplares que, por ejemplo, Dogtown número 5, sí. Podría quizás colocarle presión. Yo espero que no. ¿Para qué? Si este caballo lo dejan ir a la delantera, para mí será difícil de derrotar. Sí, me gusta ese también. Ese para mí es mi primer candidato. Y como segundo, Good Raid número 6 con el jinete Luis Hiraldo. Este caballo ganó también, sí, en su más reciente, en este reclamo, y puede correr cerca del paso, porque yo le tengo miedo, o sea, un poquito de temor a la presencia de Dogtown, ¿sí? Del número 5. No sé si realmente él posee la velocidad de Onkel Gregory, o si hay otro ejemplar que pueda plantearle pelea en esa primera parte. Si le plantean pelea, el 6 para mí puede ganar el evento. Sí, sí. Pero si lo dejaron al 3 con 2 cuerpos en la delantera, se acabó el evento. ¿Y cuántos tú pusiste en el cuadro? Esos 2, 3 y 6. 3 y 6. Ah, bueno, 3 y 6. Yo le pondría un ojito para el que tenga el presupuesto. Ya no vamos a hacer más caro este cuadro. Pero para que tenga el presupuesto, el 7 de Alabama llama. Este caballo salió mal en la última carrera. O sea, fue un poquito lento en la arrancada.
llega a 10 cuerpos nada más, y te decís, teatro, pero 10 cuerpos, es una pela. Sí, pero se perdió contra Pule Freddy, que este caballo no cabe en esta condición de la carrera, porque un caballo de 8000, ganó muy bien, le llegó a solamente 4 cuerpos a Sapphire Chilling. Yo creo que es un carrerón de parte del 7 de Alabama Llama. Aquí el entrenador Jason Lisboa está bien efectivo, sí, bien efectivo. Y Jason le deja este caballo a Francisco Maisonet, que es el que lo ha montado las últimas 4 veces, que evidentemente lo entiende muy bien. Así que este caballito número 7, Alabama Llama, tiene un gran chance. Mira, él perdió con Caricaturista en hace 4 carreras, que después de eso ganó. Bowstring Boy se lo ganó en la antepenúltima, y después de eso ese caballito ganó. Él gana por 8 cuerpos y medio la más reciente, y la penúltima, perdón, y la más reciente contra un grupo superior a este. Así que el que tenga el presupuesto, pues, también considéralo. Tenemos 3 y 6 entonces, ¿verdad? 3 y 6. Boo Reed el 6, sí, y Uncle Gregory el 3. Correcto. Gracias a la gente que está ahí. Comparte el video, te puedes ganar este cuadrito. Te vamos a regalar este cuadrito. De lo que sale, de los pesos que salgo. Fíjate, te salen 900 mil. ¿Cuántos son 1000 pesos dominicanos? Dominicanos, como $20. Ajá. Sí. Puede salir 1000 pesos dominicanos. Como 20, puede ser un poquito menos, pero no tiene un cálculo, calculándolo al 50, okay, rápidamente. Ok, ok. Sí, pero está un poquito más para arriba de 50. Ah, bien, lo vamos a regalar, como quiera que sea. Así que gracias a la gente que está ahí, comparte el video. Llevamos al clásico, un clásico que está espectacular. Bien interesante. Sí. Bien. ¿Cuál? Tú dijiste que estabas alineado aquí en este sí, clásico. Sí, ¿cuál sí, es esa sí, línea sí, que tú ves aquí? Mira, definitivamente a la que hay que derrotar es a Luna Fortis. Wow. Sí, a esa es la que hay que derrotar. Yo entiendo que aquí hay muy buenas yeguas en la carrera. Hay ejemplares que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, recientemente me estaban hablando de la tresañera en el evento. Medialuna. De Medialuna, correcto. Que lleva la monta de Nicky Figueroa. Lo puede hacer bastante bien. Pero yo me enfoqué en Luna Fortis y analicé lo siguiente. La derrota que se presentó fue el día 5 de diciembre, casualmente en la Copa Invitación. Uh-huh. Contra los machos. Contra los machos. Fue de Wackoff, uh-huh, que podríamos decir que Wackoff no sé, venía de romper el récord. Yo recuerdo que Wackoff había roto el récord. Sí. Y De la milla. El de la milla, sí, correcto. Y ese caballo en ese momento estaba en el clímax, en lo más alto. Y Luna Fortis con Irad Ortiz Jr. terminó en la segunda posición. Luego de ahí participó el 18 de febrero, ganó el 17 de marzo también, 17 de abril. No conoce derrota luego de... De hecho, en Puerto Rico no ha perdido, excepto cuando ha corrido contra Wackoff. El resto de sus salidas en Puerto Rico han sido victorias, incluyendo clásicos, que ha ganado muchos clásicos en Puerto Rico. Las únicas 2 veces que haya perdido ha sido contra Wackoff. Que es mucho macho decir. Es macho y es mucho decir, porque Wackoff ganó un evento de marca internacional y es un caballo que definitivamente es espectacular. Luna Fortis, hay algo que cuando a un ejemplar se le da una pausa, estuvo aproximadamente 3 meses de inactividad, siempre, al menos allá en nuestra hípica, quizás aquí, porque como somos muy parecidos, tienen esa forma de pensar también, y es que cuando un caballo va a reaparecer, siempre existe esa duda, ¿cómo viene? Claro. ¿Cómo lo hará? Si le puede faltar un trabajo. Si le puede faltar un trabajo, en caso de los fanáticos que no tienen la oportunidad de verlo trabajar, que no saben por qué tanto tiempo de inactividad, pueden decir está bien o no. Exacto. Ya Luna Fortis reapareció y ganó. O sea, ya ella ganó. Ya ella demostró que luego de 3 meses de inactividad, eso no fue nada porque ganó. Entonces... Oye, y ganó, no, mala mía que te interrumpa, pero ganó de una forma dramática porque se veía completamente derrotada en la recta final. Parecía que iba a ser derrotada por Majestic Gold, que va aquí y de repente reaccionó como la campeona que es. Pam, y ganó, pero en la raya, pero le ganó por esto. Mira, esta yo, es la verdad. Yo recuerdo esa carrera. Sí. Fue un domingo. Era de simulcasting. Yo estaba en el simulcasting, estaba allá. Y fue una llegada, pero sumamente cerrada por la primera posición. Creo que fue como un juego o algo así. Bueno, incluso. Muchos fanáticos, yo recuerdo que creían como que había ganado la otra. Había ganado la otra, sí. Sí. Parecía que había ganado Majestic. Sí. Pero con eso te demuestra la clase de yegua que es, el potencial que posee Luna Fortis.
si reapareciendo, sea cual sea la situación, sea decisión de sus intereses que la hayan dejado inactiva por 3 meses, sea lo que sea, si reapareció y ganó, ahora yo entiendo que lo va a hacer mucho mejor. Por eso Luna Fortis, yo utilizo una palabra, yo tengo una frase cuando yo recomiendo una línea, okay, en República Dominicana la conoce, y es lo siguiente: respetando a todos, esto yo lo utilizo en República Dominicana, así que no se me sientan mal, pero yo voy a Luna Fortis contra el universo y que entre el mar por donde quiera entrar. Mi línea inquebrantable para hoy, Luna Fortis, es la que me gusta, a ella contra el universo. Sí, mira, se me agarraron los ojos. Duro, óyeme, tío. Óyeme, Noro, porque es que, señores, aquí hemos gozado al 100% disfrutando este análisis profundo. Luna Fortis, brother. Nice. Yo espero más tarde, cuando esté por ahí cubriendo, grabando y todo eso, entrevistar ya sea o al entrenador o al jinete, porque yo le espero ganadora. Pero en caso de que si no lo logra, cualquiera lo vamos a entrevistar, porque vamos a cubrir el clásico como debe ser. Tiene mucha profundidad. No, aquí debuta la número 7 de Golden Grant. Que la trae el mismo Sonata, entrena José Dambeles también, la monta Juan Carlos Díaz, que estamos hablando. Sí. O sea, es una yegua que también se presenta con un excelente resumen. Pero está contra el universo. Ay, media luna, que no la hemos mencionado. La número 9, que es la tresañera contra las mayores. Ella tiene mucho talento, esta yegua. La número 9, media luna. Y así como esa, le podemos mencionar un montón. Pero yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Gracias a la gente que está ahí. Te voy a decir de cuánto sale este cuadro. 3x3, 9. 18 dólares. Pues baratísimo. ¿Verdad? Yo que estaba asustadísimo. Le dije, diantre, ahora yo me tiré de pecho aquí con 800 pesos. Y ahora vaya 800 pesos, son 40 dólares. Pero no, mire, esto sale en... vamos a poner a la baba llama también. No quiero dejarlo fuera. So, ahora sí, estamos hablando de 3x3, 9, en 27 pesos. 27 dólares. 27 dólares. Está bueno. Está bien, 27 dólares allá son... 1500. Estamos regalando un cuadro de 1500 pesos. Para eso, apunta, más o menos. Apunta por ahí. Este es el cuadro: 3 y 5 en la segunda, 3 y 5 en la segunda, 6, 7 y 8 en la tercera, 3, 4, 7 en la cuarta, 8, 9 en la quinta. Aquí hay una presidenta corriendo aquí. Yo voy al 10, él va al 8. En la sexta, el 3, el 6 y el 7. Y cerramos con el número 6, Luna Fortis. Robert, espectacular como siempre. Gracias, bienvenido, hermano, a Puerto Rico. Esperamos que te sigan tratando bien y que se repita la visita. Gracias por la oportunidad, brother. Esto para mí es un sueño hecho realidad. Un saludo muy especial a mi gente de Potrero Los Llanos. Estuvimos por ahí el pasado viernes. ¿Alguien especial que le quieras enviar saludos en el Potrero Los Llanos? ¿O? A todos. Son todos míos, sí, porque es que no quiero que se me quede nadie. Entonces, un saludo muy especial. De verdad que el trato fue espectacular. Eduardo Maldonado a la cabeza. Su padre también, lo conocí por allá. Sí, estuve con Alberto. Tengo una foto espectacular. Parezco... fácilmente me firman para Hollywood. Todavía está así. Una foto que me tomó Alberto, de verdad. Alberto, es camarógrafo. Sí, seguro. Sí. De verdad que muchísimas gracias también a los fanáticos hípicos de Puerto Rico. Gracias por el cariño, por el respeto, por el apoyo. De verdad que, vuelvo y te repito, un sueño hecho realidad desde el 1994. Desde que yo tengo uso de razón, viendo carreras del camarero de Puerto Rico, nuestra segunda opción como dominicano, e incluso cuando pequeño yo solo creía que solo había un hipódromo en República Dominicana y en Puerto Rico, porque era lo único que veía, claro, realmente, y esa pasión y ese amor y ese respeto me lo han devuelto acá, claro. De verdad que gracias por el apoyo, y te lo voy a decir aquí mismo, ya luego que termine el programa, lo voy a descargar para guardarlo en mi canal de YouTube como, la participación de Robert Sánchez en Sin Gringolas, y eso es parte de los trofeos virtuales que yo tengo, o audiovisual en este caso. Un honor para nosotros tenerte. Gracias, mi hermano, de corazón. Suerte a la gente.